Until 2007, Ecuador had been defined by corruption, political turmoil, and economic disaster. Mass protests and controversy forced 7 presidents to resign in a span of only 10 years. A shocking 1 in 10 Ecuadorians fled this disaster zone of neoliberalism. A mass movement known as the Citizens' Revolution brought to power leftist economist Rafael Correa in 2007. Under his administration, the country went through major shifts, making significant advancements for poor and working class people. Poverty decreased 38%, and extreme poverty was nearly cut in half. Government spending on social services doubled, including a 100% increase in healthcare spending, as well as major increases in education and housing. Minimum wage increased, accounting for inflation, by 48%. The Correa government also stood up to the U.S. empire by kicking out the International Monetary Fund, closing a major U.S. military base on Ecuador's coast, and giving political asylum to WikiLeaks' Julian Assange. But now, after serving 3 consecutive terms, President Correa's time in office has come to an end. In one of his last interviews as president, I spoke to him at the United Nations compound in New York City about his legacy, his critics, and the future of Ecuador. So nearly 10 years ago you took office, Ecuador is facing a wide variety of economic, social problems. You came in with a very ambitious program carried out by a citizens' revolution. Do you feel like you accomplished this? Bueno, voy a responder en español porque así me pidieron. Un saludo a toda la patria grande y también la audiencia que habla inglés. O sea, hemos cumplido lo que ofrecimos al pueblo ecuatoriano. Y como dijo una sencilla compañera campesina de Ecuador en la inauguración de una obra, sabemos que falta mucho por hacer, pero también sabemos que nunca se ha hecho tanto como ahora. Los últimos meses nos ha pasado de todo, hasta un terremoto de casi 8 en escala Richter. Pese a eso, el cambio en Ecuador es histórico. And there are undeniable achievements, of course, from far-reaching social programs to a significant reduction in poverty. What do you feel, looking back, was the greatest change that you implemented in Ecuador? Algo no tangible y que no se puede medir por indicadores económicos. La reducción de la pobreza usted la puede medir. Se estima cerca de 2 millones de ecuatorianos que han salido de la pobreza. El crecimiento ha sido más alto que el promedio de América Latina. La desigualdad con el coeficiente de Gini. Hemos pasado de un coeficiente de Gini por arriba del promedio a uno por debajo del promedio y de hecho la CEPAL nos considera los países ahora más equitativos de la región cuando antes éramos los más inequitativos, de los más inequitativos. Usted puede ver las carreteras, las nuevas escuelas, los hospitales, las hidroeléctricas, los puertos, los aeropuertos, la nueva infraestructura de justicia. Lo que no se puede ver es esa autoestima recuperada del pueblo ecuatoriano y para nosotros ese es el mayor logro. Cuando yo empecé el gobierno, recibí un país destrozado por la crisis de 1999, por la tragedia de la migración. Cerca de 2 millones de ecuatorianos migraron, destrozando familias, la sociedad misma, ¿no? Era un país desesperanzado. La prensa, mala prensa, nos bombardeaba todos los días que éramos los corruptos, los más perezosos, los incompetentes, que los buenos carreteros eran solo para Colombia, para Perú, para nuestros vecinos. Se ha recuperado ese orgullo, esa autoestima del ecuatoriano. Y para nosotros es intangible, que no se puede medir con indicadores económicos, monetarios, etcétera. Para nosotros ese es el mayor logro. What do you wish you had more time to implement? Por ejemplo, mayor lucha contra la nutrición infantil. Ahí nos faltó avanzar. Parece que ha habido errores en la medición. Como académico, lo primero que pido es que verifiquen bien las cifras, porque sin adecuada información no se toman correctas decisiones. Pero debemos avanzar mucho más en la desnutrición, en la lucha contra la desnutrición infantil. Nos faltó experiencia. Ya todos los programas están encaminados, pero hubiera sido bueno tener toda esta visión 10 años antes. And you were elected as a vocal critic of neoliberalism, of course. This ideology is vehemently defended by Western powers and big capitalists in Ecuador. How do you think your economic model has disproven their economic model? El neoliberalismo en Ecuador y América Latina fue un fracaso total. O sea, a nosotros nos quieren echar la culpa hasta el terremoto. Hasta eso es culpa del socialismo del siglo XXI. Pero las políticas que han fracasado rotundamente son las de ellos, no las de nosotros. O sea, América Latina, su rumbo progresista a gran escala, cuando muchos gobiernos de izquierda llegaron al poder, eso es en el siglo XXI. Los dos siglos anteriores hemos seguido el modelo capitalista tradicional. ¿Y dónde estuvimos? ¿Qué logramos? ¿No? Tener una sociedad tremendamente contradictoria, extremadamente ricos, extremadamente pobres, sociedades muy mal estructuradas.
Entonces son sus modelos, sus recetas, sus políticas las que han fracasado, no las nuestras, por el contrario. Con nuestras políticas, en el caso de Ecuador, ha habido cambios históricos. Usted ha dicho el éxito de los programas sociales, un país más equitativo, reducción de la pobreza, etcétera, pero no solo eso. Cuando mejor hemos gobernado y cuando mejor han funcionado esas políticas, es en los últimos meses, cuando hemos tenido la peor caída de exportaciones en los últimos 30 años, cuando por primera vez en historia no recibimos un centavo de ingreso petrolero, tenemos que dar miles de millones a nuestras empresas públicas petroleras para que no quiebren, cuando hemos sufrido un terremoto de casi 8 en escala Richter, que destruyó más de 3 puntos del PIB y nos hace decrecer 0.7% solo como consecuencia del terremoto. Cuando mejor hemos gobernado y mejor han funcionado nuestras políticas, porque con la mitad de eso y con moneda nacional, ahora no tenemos moneda nacional, el país hubiese colapsado hace 10 años. Por el contrario, ya hay una clara recuperación de la economía y el país muestra capacidades que antes no existían. U.S. government officials always tell us every time there's a problem in Latin America, oh, that's because it's socialism, right? They always blame socialism for problems in Latin America when there's economic problems. What's your response to that? Insisto, las políticas que han fracasado son las de ellos, el neoliberalismo. Estados Unidos ha sido un éxito. El modelo les ha funcionado, aunque en las últimas décadas se han exacerbado grandes contradicciones. Se ha vuelto un país muy inequitativo, con grandes niveles de exclusión. Pero le funcionó el modelo. Cada país debe escoger su propio camino, pero siempre en función de beneficiar a su gente. Y eso también depende mucho de historia, cultura, principios, valores. Por ejemplo, aquí la salud es poco menos que una mercancía, ¿no? Hasta hace unos años, no sé si continúa aquello, la mayor causa de quiebra de la familia de clase media eran gastos en salud. Para nosotros es un derecho. En consecuencia, debe haber mayor gasto público para atender la salud de nuestra gente, para que nadie se quede sin atención. Son diferentes visiones, principios, valores. Eso debe entender Estados Unidos, que es un gran país con grandes principios, grandes valores, pero que no necesariamente son los principios y valores universales y que cada sociedad tiene derecho a elegir su camino. Eso sí, sería legítimo hacerlo en función de ciertas élites como ha sido la historia de América Latina. Siempre en función del bienestar de nuestra gente, siempre en función del bien común, siempre en función de las grandes mayorías. Right now in the United States, there's a huge controversy over Russian interference in our elections. But at the same time, the United States has spent millions of dollars over the years investing to interfere in your elections. Usted lo ha dicho, pero nuestra política exterior y nuestros principios morales son únicos. Es decir, no tenemos dobles estándares. Nosotros respetamos la política interna de cada país y más aún las elecciones, las decisiones soberanas de los pueblos de los respectivos países. And of course, there's been some controversy over cracking down on NGOs. Your government says that NGOs are used as a conduit for foreign interference in elections. How do you respond to Western media and, of course, opposition critics within your country who say NGOs cracking down on certain media outlets, restricting NGOs, actually signifies that Ecuador is failing on human rights? Vea, nunca se ha respetado tanto los derechos humanos como ahora en Ecuador. Pero ningún gobierno, ni Pinochet, ha tenido tantas denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque se ha convertido también estas instancias, con sede en Washington, en un instrumento de persecución de los gobiernos progresistas. Y lo que nos denuncian son estas organizaciones no gubernamentales financiadas por Washington, financiadas por el Net Endowment for Democracy, I think, el nombre de esta organización, que algunos denunciaban que era el brazo financiero de la CIA. Entonces, es parte de la política internacional, lamentablemente, de ciertos grupos y los intentos de desestabilizar y desgastar a los gobiernos progresistas. Aquí hay que diferenciar las organizaciones no gubernamentales. Una cosa es la Cruz Roja, una cosa es Médicos Sin Fronteras, gente que trabaja con un fin social muy concreto. Otra cosa son las ONGs que, apoderándose supuestamente de representación de la sociedad civil, quieren hacer política pública sin ganar elecciones. Eso es lo más antidemocrático que existe. Ahora queremos tener en el mundo moderno tabaco sin nicotina, café sin cafeína, cerveza sin alcohol y política sin políticos. Y que la política la manejen tecnócratas y estas ONGs. Eso es nefasto para una democracia. Además, que muchas de estas ONGs, insisto, es la nueva estrategia de la derecha internacional financiarlas para que tengan una campaña constante de desgaste de los gobiernos progresistas.
true. USAID, National Endowment for Democracy, these organizations work throughout Latin America to do just that. And the new constitution that you introduced had a bold measure that granted, for the first time in history, rights to nature. That is incredible. I mean, what made you so passionate about setting that standard for the rest of the world? Porque entendemos muy bien que esta es la única casa común que tenemos y estamos promoviendo esto a nivel internacional. Yo lo llevé a la COP21 en París, llevé la propuesta de una tribunal de justicia ambiental, porque aunque no lo crea, gran parte de la solución para el calentamiento global, para conservar nuestro planeta, es justicia, esa palabra mágica, justicia. En este caso, justicia ambiental. Si los países contaminadores, que son los países ricos sobre todo, tuvieran que pagar por el consumo de esos bienes ambientales, verá que se reduciría muchísimo el calentamiento global, el ataque contra el planeta, etc. Pero debe haber un instrumento vinculante, debería haber un tribunal que juzgue esa cosa, la deuda ecológica, los delitos de contaminación. Si hay tribunales internacionales para hacer pagar deudas financieras, para proteger inversiones, ¿por qué no hay tribunales internacionales para proteger la naturaleza, para hacer pagar la deuda ecológica, para compensar el consumo de bienes ambientales? Eso no tiene ninguna explicación que no sea poder. ¿Quién tiene el poder? Y el poder lo tienen los países contaminadores. A hallmark of your administration was, of course, reclaiming independence over Ecuador's natural resources and using them to fund major social programs. But of course, continuing to extract resources such as oil leads to a host of economic, environmental, and of course, political problems, as we've seen. What is your long-term view of this development strategy? Que vamos a utilizar como cualquier otro país del mundo todos nuestros recursos naturales para superar lo más rápidamente la pobreza. En lo particular, a mí no me gusta la actividad petrolera, la actividad minera, pero menos me gusta la miseria y se requiere esos recursos para superar lo más rápidamente posible esas condiciones de miseria en las que todavía viven muchos ecuatorianos. Y fíjese, ¿cómo se resuelven estos conflictos en una sociedad democrática? A través de elecciones. En el 2013, yo le dije claramente al pueblo ecuatoriano, utilizaré hasta la última gota de petróleo, hasta el último gramo de oro, de forma absolutamente responsable para sacar al país lo más rápidamente posible de su desarrollo. Gané con el 57% de los votos. La postura radicalmente opuesta, no a la minería, no al petróleo, sacó el 3%. Sin embargo, esos grupos que pierden las elecciones, a la brava y con apoyo internacional, con una ola moral increíble. Porque ¿cuánta selva virgen tiene Estados Unidos? ¿Acaso Estados Unidos deja de explotar su petróleo? ¿No? Con una doble moral increíble, tratan de oponerse a esta clase de actividades económicas, pese a que el pueblo ecuatoriano en las urnas nos dio el apoyo a nosotros y rechazó rotundamente estas posturas extremistas. Last time we spoke, it was before the U.S. election, you told me that Trump's victory would be bad for America, of course, but potentially better for Latin America as a whole, as a region, because, like under Bush, Latin America could be emboldened in a more progressive move. Do you still feel optimistic about the region becoming more progressive under Trump? O sea, yo espero que algún día para Latinoamérica sea relevante quien sea el presidente de Estados Unidos. Debemos marchar por nuestros propios pies, con nuestros propios pies, como decía el prócer uruguayo José Gervasio Artigas. Pero en todo caso me ratifico en mis conceptos, ¿no? Muchos de los gobiernos progresistas de inicio de siglo llegaron bajo la presidencia de Bush, que era extremadamente primaria, elemental. Daba vergüenza decir, sigamos el modelo norteamericano. Obama, que prácticamente no hizo nada con respecto a América Latina, bueno, no quiero ser egoísta, ¿no? Lo de Cuba es muy importante, pero lo de Venezuela es una contradicción, por ejemplo. Pero él es una persona agradable, carismática, ¿no? Atraía mucho a nuestras élites y a gran parte de nuestro pueblo, entonces querían el modelo americano. Nuevamente, pues el péndulo pues, se encamina en dirección opuesta y ¿quién se le va a ocurrir decir algo así con un presidente como Mr. Trump? Entonces creo que esto sí va a servir, además, como consecuencia de las agresiones que estamos recibiendo, fíjese lo del muro en México, lo de las inversiones, etcétera, para unir a los pueblos latinoamericanos y fomentar la integración como ya sucedió a principios de este siglo. And there are 700,000 Ecuadorian citizens living in the United States, of course, many of whom are undocumented workers. Trump has bellicose rhetoric. He's been very, very vocal in vowing to deport millions of Latino immigrants. Do you have a message for those communities
that might be affected. Siempre vamos a luchar para proteger sus derechos. Nosotros creemos en el derecho a la movilidad humana. Fíjese, ¿cómo le vamos a explicar a las futuras generaciones? Más aún, naciones cristianas como Estados Unidos, la mayor parte de Europa, que en esta globalización se impulse cada vez más la movilidad de capitales, la movilidad de mercancías, pero se criminalice la principal de las movilidades, que es la movilidad humana. Eso es impresentable. Y eso no se va a solucionar con muros. Se va a solucionar con justicia, con distribución de la riqueza, distribución del ingreso a nivel global, permitiendo la prosperidad de todas las regiones del planeta. And you just proposed a policy in Ecuador that actually is kind of encompassing the opposite of what Trump says about immigrants. You say that no human being is illegal. Talk about that measure. No existe un concepto tal como ser humano ilegal. ¿Qué es eso? Puede tener una condición migratoria no acorde a la normativa, pero la migración, le insisto, hagan los muros que quieran. Y creo que en el siglo XXI es una pena que todavía alguien proponga muros. Debemos proponer puentes, ventanas, puertas abiertas. Y tal vez no se van a utilizar esos puentes, esas ventanas, esas puertas abiertas, cuando todo el mundo tenga igualdad de oportunidades. Entonces, por el bien de los propios países ricos, eso siempre decimos a nuestras élites, por el bien de todos, primero los pobres, por el bien de los propios países ricos, a distribuir un poco la riqueza, a dar oportunidad a las naciones más pobres. Absolutely. Mr. President, you've put Ecuador on a very different path than it ever has been in history, away from colonial bondage, toward equality, toward independence. What must citizens in Ecuador do for the years and decades to come to continue the nation on that path? Luchando por esa justicia social. Hemos dado grandes pasos, usted lo ha dicho. Y ahí están los indicadores. Éramos de los tres países más inequitativos. América Latina es la región más inequitativa del mundo. Pero dentro de esa América Latina, una de las regiones más inequitativas es la región andina. Ahí estaba Ecuador. Éramos los tres países más desiguales del continente. De acuerdo a la CEPAL. Ahora, de acuerdo a esa misma CEPAL, somos los tres países, yo no diría más equitativos, porque nos falta mucho para lograr la equidad, pero al menos menos equitativos. Sin embargo, aún de la región más inequitativa del planeta. Ese es un imperativo moral. La pobreza, no solo en América Latina, no solo en Ecuador, en el mundo, en el siglo XXI, no es producto de la falta de recursos, no es producto de desastres naturales, como eran las grandes hambrunas, etc. Es producto de sistemas perversos, excluyentes. Es un imperativo moral luchar contra la exclusión. Entonces, en ese camino debe seguir Ecuador. Hemos avanzado mucho en cuanto a justicia social, en cuanto a equidad, pero falta mucho por recorrer. Y si usted quiere, técnicamente, debemos ir a una nueva etapa. Se han logrado grandes avances en la distribución del ingreso, con mejores salarios, con un sistema tributario sobre el ingreso más progresivo. Pero ahora nos falta distribuir de mejor manera la riqueza, la acumulación, los medios de producción, con leyes, por ejemplo, como la ley de herencia. Pero a esto pues, se oponen nuestras oligarquías con garras, con dientes, usando sus medios de comunicación, transmitiendo lo que Gramsci llamaba la cultura hegemónica, convenciendo a la gente que lo que es bueno para los ricos es bueno para ellos, engañando a las grandes mayorías. Entonces, es un gran desafío que Ecuador tiene en el corto y mediano plazo para seguir en esta senda de justicia social, la distribución de la riqueza y de los medios de producción.